Sí, amigos, buenos días. Andamos aquí recorriendo poco el circuito. Hoy es 15 de agosto. Dentro de un mes son las carreras Amando Zacapo Martínez el 15 de septiembre. Es el mejor circuito de México, de Latinoamérica, yo creo de América. Hasta 220 corredores. Pero ya les pusieron un límite porque podría llegar a 300. Y ya los hacen solamente por equipos. Ya no puede entrar un corredor solo, tienen que hacer su equipo, ¿verdad? Muchos equipos han llegado a correr. Y por aquí andamos. Ya los paisanos que andan por allá en Estados Unidos se están preparando para venir a ver las carreras. Vienen por 3 días, por 5 días, por una semana. Se regresan a la Unión Americana y también aquí de México, de las fronteras, de todas partes de México. Es un ambiente, es la fiesta de Zacapo, el circuito Amando Zacapo Martínez el 15 de septiembre. Todos han participado infinidad de ciclistas, amigos, y clubes. Este circuito empezó en 1969, cuando falleció Amando Zacapo Martínez. Él fue a las Olimpiadas en Roma en 1960 a representar a México junto con Luis Potrillo Zárate, pues. Ya falta una semana y quisimos dar una vuelta por el circuito. Son 4.2 kilómetros. Y imagínense, empezó en 1969. El primer corredor que ganó el circuito fue Antonio Pérez, del Cortinas de León, Guanajuato. Han participado equipos como el Venoto, Salceda Gas, Tennis Star, Arena Tlaxcala, Team Sapien, Canels, Petrolay, Crisa, Loros de la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma. Un tiempo también vino a correr los Tecos. Vamos a subirnos porque Politécnico, Corsa, Frutas y Frutillas de Zamora, Michoacán, equipos de Hidalgo, Guadalajara, Salamanca, Tamaulipas, de México, de Chile, de Guatemala, de Estados Unidos, de Colombia, de España, de algunos otros países. Pero sí, se va a poner duro. Yo sí pensé que venía. De Guadalajara, de Tamaulipas, de Chihuahua, de Cancún, de Oaxaca, de Chiapas, infinidad de equipos de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla. No, cientos de equipos han participado. En un mes, amigos, está el circuito Amando Zacapo Martínez, la mejor fiesta de Zacapo. La fiesta se realiza con un evento deportivo de carreras de ciclistas. Lo han ganado varios, pues son como 53, 54 vueltas, no tengo el dato bien. Pero Rodolfo Vitela lo ganó en 3 ocasiones, Florencio Ramos lo ganó en 3 ocasiones. El Arión Sánchez la ganó 2 ocasiones. Su hermano Lázaro Carna la ganó en 1 ocasión. Jesús Zárate del Superior de Nuevo León ganó 2 ocasiones. Antonio Aldape 2 ocasiones. Amando Martínez fue a las Olimpiadas de Roma en 1960, amigos. Rubén Camacho de Zapopan en el 76.
Jesús Nieto, del Distrito Federal, Eduardo Graciano, y un español lo ganó una ocasión, León del Río de España, 8 columnas. Vamos a caminar poquito porque puede ser que salgan los carros muy rápido, ya que empieza la Madero. Ignacio Mosqueda, en 1980, es originario de Zacapu, pero competía por un equipo de Guadalajara, Jalisco. Arturo Adame, de Zacapu, 1983. Ismael Urtiz también lo ganó. Orlando Garibay, en paz descanse. En paz descanse, Orlando Garibay, por ahí murió en un accidente. Rubiales, un colombiano. El último que lo ganó fue Ulises Castilla. Ulises Castillo de Mazatlán. Y así, no, hay infinidad de equipos que vienen de todo, de Michoacán. Ahora como ya no pueden, no pueden participar por uno solo, tiene que ser por un equipo. Mínimo han de ser 6, 8 competidores, 7. Aquí ya inicia la avenida Madero. Y aquí es el paso a desnivel, licenciado Javier García Cervantes. El licenciado García Cervantes fue presidente de Zacapu y construyó este paso a desnivel. En la Plaza Cívica Morelos, la Casa de la Cultura y el estacionamiento subterráneo. Buen presidente. En paz descanse, ¿eh? Y aquí en esta área, aquí se cierra porque el 14 se lleva al cabo el evento Luis Potrillo Zárate. Ahí su hijo se encarga de organizar un gran evento, desde infantiles, juveniles, femeniles y veteranos en varias categorías. Aquí en el Templo del Calvario 14, también acá pues se viste de fiesta esos días. Desde antes empiezan a llegar corredores. Y los hoteles pues no dan abasto, la mera verdad. No dan abasto. Unos vienen temprano y se van terminando las premiaciones. Que gana premios. Llegaron a dar hasta 50 mil pesos en una carrera. Por eso fue el aniversario de 50. Aniversario de 50. Del 50 aniversario del circuito Mando Zacapu Martínez. Dieron 50 mil y fueron 50 vueltas. La tuvieron pesada, No sé si la ganó Orlando Garibay. Hay un cuate, un chileno también, es muy bueno, no recuerdo su nombre. No sé si alguien lo recuerda, también ganó el circuito. Un español, el español vino y de 8 columnas vino y se escapó en la primera vuelta y no lo alcanzaron. Antes eran 30 vueltas, 120 kilómetros. El circuito era más corto. Y aquí la bicicleta más grande del mundo. ¿Qué tal? El monumento a la bicicleta más grande del mundo. Le decimos la bicicleta más grande del mundo. Esta la diseñó y la hizo el maestro Antonio Pérez Mosqueda. Por ahí anda todavía el maestro. Es herrero, pero también creo escribe libros y varias cosas. Pues sí, amigos, ya saben. Los esperamos aquí el 15 de septiembre, desde el 14. Ya el 15 es la carrera, la gran carrera del circuito corredores profesionales, pues. A ver cuántos equipos nos visitan ahora aquí en Zacapu. Se pusieron a
pintaron, hicieron un mural de grafitis muy bonito, así con para que lo respeten todos los jóvenes, que respeten este mural, estos murales que hay por las cuatro partes del desnivel. Licenciado Javier García Cervantes. Aquí el letrero de Zacapu. Qué bien quedó ya. Somos conocidos por la bicicletota más grande del mundo. Y el arco de Zacapu, pues. El arco. Miren. ¿Cuántos metros se dan? 8. De largo, 13, 14. Muy grande. Y por aquí también pasan los circuitos, los ciclistas. Por aquí, en esta carretera, aquí llegan al, allí donde inicia el puente y dan vuelta, y por aquí empiezan, porque es bajada, a jalar recio, recio, recio. Ahí van. Son unas carreras muy emocionantes que hemos disfrutado aquí en Zacapu. Híjole, qué carreras hemos. Hay infinidad de ganadores, pues. Pero pues no nos acordamos de todos, ¿verdad? Pero por aquí andamos con gusto aquí en mi linda ciudad Zacapu. Aquí pasa la gente y se toma la foto. Bien, pasan por ahí los carros en la carretera Zamora, Zacapu, Morelia, se detienen y se toman la foto en la bicicleta. Aquí hay unas oficinas, no sé de qué sean. No sé si de allá se ve el letrero, pero ya después por ahí comentan ustedes qué oficinas. Sí, amigos, los esperamos este 15 de septiembre aquí en la ciudad de Zacapu, Michoacán. Está en la carretera número 15 nacional de Morelia, Zacapu y Zamora, con la autopista de Occidente México, Guadalajara, ahí en Panindícuaro. Ahí se bajan y a 20 kilómetros, pero ya hay autopista hasta Zacapu también. Han arreglado muy bonito. Es que bonito por aquí, está muy bonito. Aquí se llena ese día de puestos de venta de bicicletas, de comida, de refrescos, de artículos, pues, de ciclismo. Y se llena de carros, no, muchos autobuses, vienen autobuses. Hay un saludo para la Ciudad de México, un saludo Gena Moreno, un saludo de la Ciudad de México, un nativo de Zacapu que se fue a trabajar chiquillo por allá hasta México, y trae muchos ciclistas, muchos ha invitado. Y ya, pues desde aquí nos despedimos, amigos, porque vamos a seguir por ahí echándole ganas. Ya saben que estamos en la página Lo Más Bonito de Zacapu, Michoacán. Saludos y hasta la próxima.